millones de amigos que nos ven a través de Canal 3 Multivisión. Es un gusto enorme poder saludarles. Hoy nos encontramos acá en la barra del Quiote, Pasaco, Jutiapa. Venimos con el señor alcalde Otoniel Pineda Herrera y toda su corporación municipal para poder venir a hacer una invitación muy especial a usted. Pero ¿quién mejor que el señor alcalde para poder dirigirse a usted en esta tarde? Buenas tardes, señor alcalde Otoniel Pineda Herrera, a través de Canal 3 Multivisión. Bienvenido. Buenas tardes, gracias a Canal 3 Multivisión por esta oportunidad que nos dan de dirigirnos a ustedes, querido público, ya que estamos aquí en las playas de la barra del Quiote, dándonos a conocer que tenemos una playa bellísima, bellísima, ya que le hacemos la invitación a mis queridos amigos guatemaltecos y no guatemaltecos, para que se acerquen a estas playas, ya que tenemos una belleza, tenemos seguridad, una buena atención. Les hacemos la invitación para que cuando ustedes lo desean se pueden acercar. Tenemos tortugarios donde se pueden disfrutar un momento agradable con chicos y grandes. Bienvenidos, mis amigos. Ya escucharon ustedes las palabras del señor alcalde en esta tarde, acá desde la barra del Quiote, Pasaco, Jutiapa, a 161 kilómetros de la ciudad capital. También pues vamos a escuchar las palabras para que usted de una u otra manera sea cordialmente invitado o invitada, amigo guatemalteco, amigo extranjero de cualquier parte del mundo, para que pues ustedes se vengan a dar pues un taco de ojo acá a la barra del Quiote. Tenemos acá a Danilo Juárez, vicealcalde de Pasaco, Jutiapa. Danilo, muy buenas tardes, bienvenido a través de Canal 3 Multivisión. Gracias, Macho, muy buenas tardes a todos. Gracias a Canal 3 Multivisión por esta oportunidad que nos da a dirigirnos a ustedes y poderles demostrar las bellezas que tiene Pasaco en su litoral. La verdad es un lugar muy bello que muchas personas no lo conocen. El nombre, como le dijo el alcalde, es la Barra del Quiote. Es un lugar bien, bien bonito para que se le vayan a disfrutar usted con toda su familia. Hay hoteles, hay comida, hay de todo acá para que la puedan disfrutar. Y como les digo, muchos piensan que Pasaco no tiene playa, señores, no, es mentira. Tenemos 4.5 kilómetros de playa acá en la Barra del Quiote. Y es algo muy bonito, muy maravilloso. Vengan a pasársela bien, vengan a disfrutarla la fecha que ustedes quieran. No es necesario que sea un fin de semana o que sea un feriado, no. Cualquier día los esperan acá los muchachos para poder hacerlos pasar un día muy bien bonito. Ok, muchas gracias, amigos, se los agradecemos mucho. Feliz tarde, gracias, Macho. Gracias, gracias a Danilo Juárez en esta tarde. La invitación es especial para que usted se venga con toda la familia. Hay bonitos bungalows, hay una atención muy especial con Antonio Flores acá en la barra del Quiote. Ustedes pueden contactar a Antonio Flores y desde luego venirse en lancha, disfrutar del paseo en lancha, amigas y amigos, mientras ustedes vienen a la barra del Quiote. Es un gusto saludarles desde Canal 3 Multivisión. En esta oportunidad estoy con el representante del área de turismo de la Barra del Quiote, por lo cual él les puede dar mayor información hacia las actividades que en este lugar se presentan para darle más auge y dar a conocer, por si ustedes no conocían la Barra del Quiote. Es una playa preciosísima y él pues, ¿quién nomás para decirnos la seguridad que nos presta el vecindario de acá para poder que el turista que venga a visitarnos se sienta, valga la redundancia, con seguridad, para que pueda gozar de las playas y pueda descansar un fin de semana, un feriado, por lo cual no está ni retirado de a 161 kilómetros de la capital, 30 minutos o 25 minutos tal vez del embarcadero que tenemos en el área. Antonio Flores, muchísimas gracias por acobijarnos en esta área, ya que siendo yo de Pasaco, pocas veces me he acercado a esta playa que es hermosísima. Queremos que el turista se dé cuenta que tenemos más áreas para poder degustar y con mayor seguridad. Bienvenido, Antonio.
el micrófono es para tu persona, que te pueda dirigir hacia los medios de comunicación y hacia aquellas personas que no se encuentran cerca de nosotros y buscan algún lugar donde pudiera deleitar un platillo. Le puedes decir a la gente con qué lo recibe el turista, el guía turista, acá para que se sienta feliz y que nos visite. Gracias, señor alcalde. Yo le agradezco la amable invitación que nos haya visitado juntamente con su corporación. Le damos grandemente agradecimiento por tomarnos en cuenta, ya que esta aldea pues había estado marginada, ¿va? Y le damos gracias a Dios pues que ahora pues vamos a seguir adelante. Yo les agradezco al medio de comunicación Canal 3 Multivisión por visitarnos este lugar. Espero que no sea la primera ni la última vez, sino que nos visiten y podamos ver el turismo, ya que en este lugar pues nos visitan personas de otros países, como es de Alemania, Francia, España, diferentes partes de Guatemala, que vienen a este lugar porque es un poco apartado de los bullicios. Es un lugar muy tranquilo, la gente que le gusta relajarse, estar en paz, pues es este un lugar para que ustedes puedan venir a este lugar a descansar, un lugar muy seguro. Tenemos que es una isla de 4.5 kilómetros su área, y tenemos bastantes cosas que hacer, ¿verdad? Como lo que es el tours en los manglares y viajes al mar, como adiestramiento de ballena jorobada y diferentes actividades que yo le aseguro que si usted viene no se va a ir triste, se va a ir muy contento y va a regresar nuevamente por este gran recorrido que tenemos. Gracias a nuestros amigos, y mi número es 5584-8141, 5193-5130, para que me puedan llamar. Mi lugar se llama Giote Fishing Paradise, lo tenemos en Facebook, y pueden visitarnos ahí a la página para que puedan ver las actividades que hacemos en este lugar tan bello de Guatemala. Muchas gracias y Dios les bendiga. No, pues, Antonio, yo la vez pasada estaba viendo un video de lo que se disfrutan muchas personas que han venido a visitarnos, ver lo de las ballenas. Créanme, lo que a mí me impresionó, se me hinchó la piel, porque no todas las veces ni en todos los lugares se ven ese espectáculo, y eso es el regalito que Dios nos ha dado. ¿Por qué no disfrutarlo? Nos vamos lejos de nuestro país para irlo a disfrutar. ¿Por qué no venir hacia lo nuestro y lo podemos disfrutar? Decía Antonio que es un lugar bien tranquilo, cabal. Aquí sí se escucha el ruido del mar, aquí no hay bulla, aquí no hay nada. Si quiere venir a disfrutar y a gozar, véngase acá, y aquí los recibirán con los brazos abiertos, muy agradecido. Les pido también a mis amigos compatriotas que están allá en la Unión Americana, no solo en la Unión Americana, se encuentran en España, en México, El Salvador, créanme lo que este lugar es de ustedes, para que lo vengan a disfrutar. Muchísimas gracias a Canal 3 Multivisión por este espacio.